a la gran final y después se convierte en el campeón del clausura. Alianza se para otra vez muy bien en la cancha del Sergio Torres y va a derrotar al equipo de Luis Ángel Firpo por 3-0 en un resultado contundente frente a un Firpo que sigue siendo muy irregular. Hace de repente buenos partidos como el triunfo sobre el Victoria de la Ceiba entre semana en la Liga de Campeones de la CONCACAF y vuelve a caer en ese bache en el que hoy fue víctima de Alianza, que tuvo espacios, que marcó velocidad y que aquí en el autopase liquida al guardameta local para anotar el primero. Fue figura hoy Dani Torres, ¿no? El ex de Marte, se juntó muy bien con Sean Fraser y apenas sobre minuto 6 Alianza estaba ganando en la cancha de Usulután. ¡Qué pelota! Y después el autopase, salta la jugada de Faña desde el centro de la cancha y la definición de Dani Torres. Muy buen gol, ¿eh? Sí, porque saca a Juanjo Gómez, ahí no hay fuera de lugar, tarde el relevo defensivo de los últimos. Ahí está el pase de Fañez justo al espacio, lo de Dani Torres al minuto 6 era importante. Había llovido antes del partido, dejó de llover, pero al final volvió a caer una buena tormenta ya en el Sergio Torres. Buen tiro de Fraser, vean el acompañamiento, el rebote, la fortuna, el guardameta, la pelota, la barrida y Faña, inquieto, habilidoso. Fraser, y no le puedes dar ese espacio a Fraser. Primero, que reciba ya solo, que te dejó, te ganó la espalda, después no lo vas a parar nunca si la velocidad del hombre de Jamaica es su gran virtud y ahora tocó muy bien cruzado para poner el 0-2, ya estaba en serios problemas Firpo. Mira, todo el espacio, deja correr la pelota y después controla, se perfila para liquidarlo de pierna derecha y hacer el segundo para los salvos del Alianza. Tenía ratos de no aparecer Fraser con gol, ¿eh? A ver si esto lo motiva, a ver si esto ya le rompe esa racha negativa. Apareció también el empate de Marte que lo llevó al cuadro del bombardero a 17 puntos y Alianza que ganó en Usulután. Marca liderato el cuadro de Marte todavía por diferencia, ha hecho más goles. Y cuidado, el pique de la pelota. ¡Ay, no! Y el último en conectar fue Dani Torres. Así es, ahí está, ahí es la celebración de Dani Torres. Bueno, las condiciones de la cancha a veces pica con mayor velocidad, ya no pica hacia arriba y ya el guardameta no llega, Fraser termina por cualquier cosa. Ni vos te la crees, ¿eh? Ni vos te la crees. Hay que jugar en esas condiciones para... Buen triunfo de Alianza, ¿eh? 3-0. Bueno, así el panorama luego de 9 fechas. Hemos cumplido la primera mitad del torneo de apertura. Alianza y Marte, los dos equipos capitalinos, lideran con 17 puntos. FAS, tercero con 16. Y Metapan se ha logrado colar dentro de los primeros 4 con 13 puntos. Juventud Independiente con 12. Águila suma ya 10. Yo creo que la última vez que sumó 10 puntos en un torneo fue en 1956. La UES con 9 puntos. Firpo con 8. Santa Tecla con 7. Y Dragón con 6. Puntos. Comienza a resucitar el Águila, ¿eh? Ojo con ellos. Jornada 10, FAS, Juventud Independiente, UES con Alianza, Santa Tecla contra Metapan, Marte Dragón, y ahí está el duelo de Oriente, Águila contra Firpo.